Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos aquí, pues, una vez más compartiendo las enseñanzas de un curso de milagros. Hoy estoy aquí acompañado por mi maestro y por Ignacio González, mi maestro José Luis Molina, Ignacio González, que tuve el placer de conocerlo a través de José Luis en unos retiros que estuvimos hace años, y la verdad es que fue un encuentro maravilloso, ¿no? Un encuentro santo. Así que os dejo aquí para que disfrutéis de la presentación del libro de Ignacio, de la psicoterapia de un curso de milagros, la ética retrospectiva, que es el nombre que le ha puesto Ignacio, no deja de ser ese perdón guiado de la mano del Espíritu. Y bueno, aquí os dejo para que disfrutéis. Yo me voy entre los cables, las cámaras, desaparezco ahora, os los pongo grandes para que los disfrutéis. Y bueno, y nos vemos en un instante. Ignacio, bienvenido. José Luis, bienvenido. ¿Cómo estáis? Gracias, Sebas. Están impacientados por ahí. En el WhatsApp estaba viendo que estaban diciendo, ¿dónde están? No puedo verlos. Solo aparece el cartel. Y es que he tenido yo unos problemas con el ordenador que había retroceso. Cuando no son unas cosas, son otras. La última vez me pasó exactamente igual y entré también con un cuarto de hora de retraso. Bueno, ya estamos aquí. Hemos estado aprovechando este rato, Ignacio y yo, para hablar. Hacía mucho, bueno, hablamos por teléfono, pero viéndonos las caras, no. Me ha encantado el pelo que tiene, ya le tenía mucha envidia, a partir de ahora le voy a tener más, porque este pelo y yo sin nada me parece muy desigual, es muy injusto este mundo. Buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo estás? Aquí estoy escuchándote. A mí Que me sobra pelo, quedamos. pero a ti te sobra delgadez y buena mozura, porque eres muy guapo y te puedo De todas usar las todas las maneras, tallas de pantalones que existen, yo no. cuando te quites el pelo, guárdame para ver si me hago un postito de estos que hacen ahora, que me lo pongo y así pues parecemos más iguales. Sí, voy a hacer con el postizo uno para el nazareno, que usa Así. pelucas, y uno para ti, para que te lo pongas como nazareno también. Y puedas cargar esa cruz bien, que se te mueva así en la procesión, en las estampitas. Hemos estado hablando entre nosotros, pues, de los últimos movimientos del libro suyo, que ha nacido gracias al COVID, para que veamos que no todas son las cosas malas, ¿eh? Gracias al COVID, pues, ha tenido tiempo para estar en casa y acabar esta obra que tenía pendiente de tiempo. Esta es una historia larga que algunos ya pues, lo saben porque me la han oído contar a mí y a Ignacio. Cuando en un momento determinado él empezó antes que yo a hacer las escuelas, él le llamaba maestrías, y yo empecé con mi escuela aquí en Madrid. Yo sentí la necesidad de escribir un libro de texto para la gente que hacía la escuela conmigo. Y entonces pues pensé, porque entonces estábamos todo el rato, yo estaba yendo para Venezuela, él venía para acá, y estábamos así todo el rato, hicimos durante un tiempo un equipo así estupendo. Y entonces, pues la idea era pues escribir el libro entre los dos y lanzarlo entre los dos y tal. Pero ahora, pasado todo aquello, te das cuenta de que todo resultó genial. Y el otro día, cuando te estaba diciendo que íbamos a hacer la presentación aquí, yo me estaba acordando de un chiste que hace mucho tiempo que yo lo oí, seguro que en Carora no lo conocen porque allí no hay montañas, pero es un sucedido que pasó aquí en España y iban a hacer un túnel para conectar Francia con España, porque hay que cruzar los Pirineos, y entonces iban a hacer un túnel y contratan a una empresa que son dos hermanos de ahí, de Aragón, que está pegando con el túnel. Y están hablando de cómo hacer el túnel y cómo vais a hacer el túnel, porque claro, les salía mucho más barato el túnel que de otra empresa. Dice, pues nada, mi hermano se pone en la parte de Francia a acabar y yo me pongo en la parte de España y nos vamos encontrando y donde nos encontremos, pues ahí se acaba el túnel. Y le dice el empresario, todo asustado, pues, ¿y si nos encuentran? Dicen, pues nada, tienen dos túneles por el precio de uno. Pues nos ha pasado lo mismo. Ahora hay dos libros de psicoterapia. Cuando pensábamos que iba a haber uno solo, el de Ignacio y el mío.
para que las personas puedan ver una manera de lo mismo y otra manera de lo mismo. Así que ha resultado todo bien. El Espíritu juega con nosotros y con nuestras manías y las ha utilizado para el plan de Dios. Muy buenas, Ignacio. Yo agradezco. ¿No te sabías ese cuento? Porque en Carora, como no hay montañas... Sí hay, y de hecho se hizo túneles para ir a Mérida, entre el Vigía y Mérida, pero ha tenido mucho... Funciona perfecto, pero ha tenido conflictos de filtración, de cosas de ingeniería, pues a veces cierran un lado, a veces cierran otro, pero sí se han hecho varios túneles aquí en Venezuela. Pero bueno, el más largo es ese que atraviesa toda una montaña. Muy bien. Pero bueno, acaba se pueden hacer muchos caminos, van a llegar a... Yo agradezco a José Luis que, y lo digo en mi libro, la internacionalización de este método, de esta manera que está en el curso, porque ya yo desde 2014, desde 2004 me había puesto, que conocí a Rosa María en 2003, por inspiración, por querer ayudar a los demás a decir que repitieran lo que yo hacía, o sea, le daba las instrucciones y no lo hacían y repitió y funcionó. Es algo que di con algo que no sabía que sucedía, pero después eso estaba descrito en el curso. Y cuando eso lo conoce José Luis, le encantó, pero era el primero que dijo, ¡ay, esto es buenísimo, tiene que conocerse más, vamos a hacer el seminario! Yo no hacía seminario, solo hacía psicoterapia a las personas. Y se organizó inmediatamente su seminario en Becerril de la Sierra, fui previo a organización en Venezuela para que no hubiera problema, yo trabajaba con constelaciones, había dudas por las constelaciones, porque nuestra amiga Lisbeth Palmar decía, eso no es del curso. Y me acusaba con Rosa María, pero en el curso de milagros están todas las citas textuales que habla de las constelaciones, que habla de cómo sucedieron las cosas en nuestra separación. Lo que subsana la psicoterapia, lo que subsana la constelación es el estado de separación. Pero tienes que mirarlo, tienes que verlo. Y eso lo dice el curso, pero como nadie había puesto en práctica la psicoterapia, nadie se había atrevido a mirar al ego, a mirar a Jesucristo, el ver el contraste. ¿Qué pasa si tomo la mano de Jesús? ¿Qué pasa si tomo la mano del ego? Y esas cosas había que hacerlo con cuerpo. El hecho de que yo estudiase las constelaciones me amplió el panorama de práctica, sobre todo para practicar. Pero Rosa María Guin se empeñó, y eso fue justo en esa vez que yo conocí a José Luis en Arbucias, que decía, lo que consigas tienes que entregarlo a la expiación. Lo que consiga, entonces ahí parte pues eso de ahí entregarlo a la expiación, lo que hubiese que se consiguiese, sobre todo en las constelaciones, pues ya yo le entregaba la expiación, la psicoterapia. Y con José Luis, que me encantó porque él lo ha contado en su libro, me vio haciendo una psicoterapia para él mismo y Lisbeth nos acusaba, pero Rosa María le decía... déjalo que lo haga, que él lo está haciendo con mucho amor. Y me lo dijo hasta el día que iba a morir. Entonces, tú, Ignacio, estás haciendo una obra por el mundo, lo estás haciendo con mucho amor, tú quieres ayudar. Sigue allí, todo de la mano de Jesús. Lo demás es mierdería. Ignacio, sin la mano de Jesús no podemos salir de aquí, me decía Rosa María, antes de morir. Ya en su cama, por teléfono. Pero yo dudaba si eso, porque había polémica, podía interferir en la pureza que Rosa María Guin exigía de su curso, de su traducción. Y ella en Argentina, una vez que yo la acompañé, dijo, va a haber muchas tendencias en el curso, va a haber otras traducciones, va a haber gente que va a querer cambiar la palabra expiación. O sea, ella estaba al tanto de eso, pero yo quiero que mi gente, insistía, conserve la pureza del que yo les di. En vista de eso, y me tocó por primera vez viajar en primera clase, y regreso con ella en primera clase, y me dio muchas cosas, muchas ideas. En algún momento, yo sueño que ella está como en cama y que no estaba como muy contenta conmigo. Tal vez por la psicoterapia, como yo la hago. Y en México, que fue ya la última vez que nos vimos, no que hablamos, sino que nos vimos, le pregunté, Rosa María, tuve un sueño donde tú estabas... No te veía tan conforme, estabas en una cama. Y yo creo que si yo tengo que dejar el curso de milagros para que la pureza de tu libro vaya al mundo sin que yo interfiera, porque hago constelaciones, esas cosas, yo estoy dispuesto, pues, a renunciar. Y me dijo, no se te ocurra, no vayas a renunciar.
tú estás haciendo una labor que está bendecida por el Espíritu Santo, igual que me dijo con el nombre de la ética retrospectiva. Si te lo dijo el Espíritu Santo, es, aunque fue hace 10 años justamente, sin saber exactamente cuál era su desarrollo. Pero lo que sí me dijo, y tal vez eso me insistió, tienes que amar a Lisbe y quererla. Entonces yo le digo, es que yo envidio a Lisbe, porque ella todo era con Lisbe. Yo sé que la envidias, pero tienes que amar. Bueno, me dediqué a amar a Lisbe y a quererla hasta que también se fue. O sea, no sabía. De hecho, Lisbe también iba a entrenar psicoterapeuta y me pidió todas las maneras, cómo se hacía, cuánto cobraba, qué no hacía. Pero fue ese mismo año que partió. Pero siempre fue con la bendición de Rosa María. Yo en los libros, en el libro segundo, pongo todas las cartas que tuve con Rosa María, hablando de eso, hablando de sus bendiciones, porque quería que se entendiera que tenía que ser sin que alterara en nada lo que nos regaló Rosa María, sin que fuese algo inventado por mí, colocado por mí, porque a mí se me ocurrió, porque a mí me da la gana. No. Entonces quise demostrar, y por eso duré mucho tiempo más en ese libro que me anunció el Espíritu Santo, que me lo pidió, y que después le comenté a José Luis lo que me pidió el Espíritu, y que José Luis nos dijo, me dijo que lo hiciéramos juntos, después lo hizo por su cuenta, y yo seguí con el mío. En esa guía del Espíritu Santo surgieron muchas cosas, entre ellas yo tenía todas las citas de que tanto estudiar el curso se referían a la psicoterapia, todas referidas a la reencarnación, todas las referidas al perdón, o sea, todo, y eso era muchísimo. Pero cada cita que se refiere a la constelación, ¿cómo fue? Y eso lo explico aquí, como es lo mismo que el Big Bang, o sea, el todo lo partimos en múltiples pedazos, como tirar algo al piso y desboronarlo. Y de ese todo separado en múltiples partes, quisimos hacer un todo particular. Y de ahí tomé yo el asa de la taza, la base, hice un papá, mamá y un cuerpo. Pero es un estado de separación que yo tengo que verlo, mirarlo, ese estado de separación, para que el espíritu en su arena de trabajo, en el campo morfogenético, él pueda hacer su trabajo de reconciliación, que es a través del perdón, a través de la psicoterapia, y vuelva todo a su lugar y a completarnos con Dios, que es realmente nuestro origen, nuestra fuente. Por eso esa labor de la constelación aceleró enormemente el trabajo de la psicoterapia. Lo aceleró. A pesar de que en eso lo agradecí mucho, porque con la ayuda de Miguel Iribarren, que me decía que era muy denso el libro, muy grueso, es una enciclopedia, tú sabes mucho de eso y tienes que ponerte en los pies del lector. Entonces yo decía, y en algún momento me dijo, bueno, tendrías que facilitarlo para que le llegue a todo mundo. Y digo, es que esto es para la gente del curso de milagro. Tiene que estar, esto no excluye que tú leas el curso y te entrenes como tiene que ser, como un alumno aplicado del curso de milagros. Yo le entrego al Espíritu Santo las palabras que diga aquí. Y te tienes que entrenar, puede inspirar a alguien a que tome el curso, pero se tiene que estudiar el curso. Pero eso de partirlo en tres, porque ese, después me vino la idea, todo fue dando, encajando. Ese primer libro es exactamente la metodología, que ustedes muchos la conocen por José Luis. Pero cuando yo hablo de los ayudantes, me venía, es que la gente tiene que conocer, aunque sepa del curso, exactamente qué función como ayudante tiene la psicoterapia del Espíritu Santo, qué función como ayudante tiene Jesucristo, qué es el perdón, qué es la expiación al tratarse de una psicoterapia. Entonces tuve que incluir todos esos capítulos previos a la explicación de los ayudantes del curso de milagros. Y también, cuando tú lees el curso de milagros, entre tantas citas, veo que el curso le habla a la persona, por decir, común y corriente, que lee el curso y lo lee de vez en cuando, o un paciente cualquiera, le habla al maestro que está estudiando, le habla al maestro avanzado, le habla al terapeuta. Entonces yo clasifiqué cuáles son las citas con su explicación, cuáles son las, un capítulo para el paciente. El paciente tiene que querer. Sin el paciente, sin su voluntad de querer la paz interior, no funcionaría la psicoterapia. Entonces fui seleccionando todas las cosas previas a lo que es la metodología con cada cita textual. Y luego un resumen, ahí sale una fotografía de José Luis con Lenda Macei y con otra amiga nuestra que ya murió, Nilda Bendaño, que también se entrenó con nosotros. Para mí los entrenamientos me entrenaba yo mismo porque tampoco sabía nada, todo era una experiencia. Una tabla comparativa
de cuando es la psicoterapia para mí, que es la autopsicoterapia, y al lado, cuando es para otro, es la misma psicoterapia. Solo que yo hago el papel del hermano. Uno mi mente, hago el trabajo para mí, pero a él le llega lo que tiene que conseguir, lo que anda buscando. Y también está en ese capítulo todos los tips de lo que me ha venido, todas las cosas que uno se encuentra en la psicoterapia, que son las preguntas frecuentemente, que frecuente hace la gente, si alguien te pide una ayuda para otro, qué hacer, que si es de esta manera, si es la otra, cómo cobrar, cómo no cobrar, que, o sea, todo eso enriqueció muchísimo esa parte del libro. Hay una lista de agradecimientos, porque me decían algunas personas que es muy largo, pero yo no pudiera hacer y el libro mío y decir, yo le agradezco a papá, a mamá, José Luis, que yo lo conocí, Ángeles, que la amo. No, yo tenía que agradecer y reconocer, porque esto es una cadena eslabonada de ayuda. Desde la bruja, que fue la primera vez que me echó las cartas, de la tabaquera que me leyó el tabaco, el tío que me mostró el espiritismo, mi primera maestra de bioenergética, la que me ayudó a olvidarme de la primera pareja, hasta que conocí a José Luis, a Rosa María, a Judith Cocha. O sea, toda esa gama, los que se entrenaron conmigo, los que yo entrené. O sea, todo eso, todo, todo, todo lo que hizo cada quien por mí tiene que estar expresado para mí un agradecimiento. Después me di cuenta que en el libro Rosa María también ella agradece ampliamente. Lo puse al final porque simplemente un anexo que a alguien le interesa. Pero pude condensar todo lo que era en ese primer, lo que tiene que ver con el curso de milagros, que es la psicoterapia. Luego, en un segundo libro, porque también es un poco extenso, no son tan gruesos, pero es extenso, porque está me fueron transcribiendo muchos alumnos desde que empezamos, en muchos años, todas las psicoterapias, la individual, la colectiva, cosas que hicimos para mucha gente. Incluso hay una terapia que se hizo en un programa en Estados Unidos acerca del COVID. Entonces, como fueron transcritas por Nieves Méndez y otras grabadas por Nino Uchelo, y eso es algo que enriquece muchísimo, saber que cada una es distinta, todo el trabajo con el dinero, con la prosperidad, todos los límites que pusimos a nuestra abundancia, los trabajos con los gobiernos de turno, con la oposición, o sea, todo eso está ahí también descrito para que cada quien pueda tenerlo de guía o de inspiración. Un poco largo también los trabajos con Rosa María de El Chivo Expiatorio. Yo, como estuve en muchas de las formaciones de maestros de Rosa María Wing, en 6 de 8 que dio, yo tenía todos los desiertos, las encerronas están explicadas ahí, todos los desiertos de Rosa María los puse porque ya murió Rosa María, murió Liz, ¿y dónde van a escribirse todos los desiertos que yo experimenté con ella? La carta de salida, las de entrada, los desiertos que yo hice que me dictó Jesucristo. Entonces fue algo muy interesante porque ahí es donde incluí todo ese gozo de Rosa María, los regalos de Rosa María, todo lo que nos dio, el trabajo transgeneracional. Yo escucho mucho transgeneracional, así como una gran cosa en otras tendencias, y Rosa María trabajaba la transgeneracional. Entonces describí exactamente cómo lo hacía Rosa María, hasta los tatarabuelos, hasta los ancestros, la expiación. Eso es un poquito largo, pero merece que cada quien tenga ese trabajo porque ya no está Rosa María para que nos los haga. El regalo del mala, de la palomita, de cada detalle que nos fue dando Rosa María, incluyendo también las cartas de Rosa María que ella y yo nos comunicamos porque yo le hablaba de todo esto, de la ética retrospectiva, de todo lo que me estaba sucediendo y ella me respondía y valía la pena que eso estuviera. También los trabajos con la emoción, cómo se trabaja emociones, cómo se trabaja las relaciones, la relación santa, cómo usar la psicoterapia en la relación santa. O sea, yo sentía, y me lo dijo Dalia Araujo en estos días, que Rosa María sentía un gozo cuando traducía y cuando copiaba, porque decía, es que mis hermanitos van a disfrutar muchísimo. Y yo sentí ese gozo cuando dice la voz, este año 2020 terminas el libro porque sí, y viene la pandemia y no tuve más de otra que terminar. Pero lo hacía con tanto gozo y yo aplaudía porque veía que salían las palabras, fluía todo. Por supuesto que hubo que corregir muchísimo, y eso me ayudó José Luis, me decía Ignacio, préstaselo a un amigo, préstaselo a otra. Mariela Yegueré me ayudó muchísimo, porque es buena correctora en corregir. Todo el que lo leía me decía algo. Miguel Irribarren se daba cuenta de algunos detalles, dónde iban las comas, cómo van cada cita. Todas las había actualizado y sin embargo volví a revisar. En eso me ayudó Vidaimar a leerlas de nuevo.
Me ayudó Idalia, mi cuñada, me las leía, yo copiaba que cada cita textual tuviera su cursiva como iba exactamente en el libro Nueva Rosa María. O sea, eso fue una experiencia espectacular. Luego viene el tercer libro, que son las constelaciones. Yo lo dejé aparte, el trabajo del cuerpo como medio de comunicación, porque había esa, aunque yo le hice psicoterapia libre y también constelaciones. Pero al principio estaba, decimos aquí remolona, no quería, que eso no era el curso, y hay gente que. Pero no, ahí está todas las citas que tienen que ver con eso: las constelaciones para la expiación, el campo morfogenético, la arena de trabajo, toda la labor, claro, de Bert Hellinger, de cómo enfrentar a la muerte, a papá, mamá, Jesucristo, el ego, o sea, todos los contrastes, las vidas pasadas, un poco todo el camino, porque todo le sirve al Espíritu Santo. Yo hice. También el perdones por escrito, muchas técnicas, el Reiki, bioenergética, reversing, todo, pero aplicado al uso de la psicoterapia con respecto a eso. También las vidas pasadas, o sea, es algo muy denso. También como regalo, que José Luis no lo sabe, en ese libro coloqué las primeras cartas de José Luis, tres cartas maravillosas de cuando me conoció, que son espectaculares. Yo le escribí a José Luis que eres un poeta, eso es una cosa bellísima, nada comprometedor, solo referente a ese trabajo, cartas de 2008, cuando me organizó el primer seminario, porque José Luis se lo merece, con fotografías nuestras de lo que hicimos, esa labor del congreso que hubo en. O sea, eso se tiene que conocer, y eso me lo decía el mismo Miguel Iribarren. Es un plus para las personas, que ellos vean fotografía, que ellos vean cómo sucedió, cómo fue que fue la historia, cómo fue el procedimiento, y eso no se puede quedar oculto para mí. También un poco lo que ha hecho la Fundación Caroreña para la Expiación Interior, hizo un centro de paz, y eso está al final de cada libro, como hacía Kenneth Wamni, me fusilé a Kenneth Wamni. Si él pone su fundación, yo pongo la mía. Y el logro de todos los logros que ha tenido la Fundación, incluso los congresos para la paz en Venezuela. Pero ha sido algo que me ha llenado de un gozo, de una alegría con el seguimiento de José Luis que se me ofreció. En algún momento José Luis me hizo una primera maquetación. Eso, no me ha mezquinado nada en absoluto. Todo ha sido con tanto amor y agradezco a todos los que han colaborado conmigo para poder llegar a eso. Y la ética retrospectiva, que yo me acuerdo que a José Luis no le gustaba el nombre, él dice que es el líder que ocurrió Ignacio, es que pude entender claramente. Y eso me acuerdo que delante del ISBE, delante de un encuentro de maestros, así como el encuentro global que hubo, me decía Dalia Araujo, es que es la ética del curso, es de la mano de Jesucristo, es el espíritu el que hace el trabajo. Eso es algo que nadie lo había definido como ética en el curso, no es una ética de comportamiento. Y la retrospectiva es porque. El curso habla con la palabra retrospectiva, que es la retrospectiva del ego. Él va al pasado a recrearse en el dolor, sin ningún propósito. En cambio, la retrospectiva del Espíritu Santo es que él no busca en el pasado, aunque lo que busca es algo que se decidió en el pasado. Busca, y eso fue nuevo para mí, de un tiempo para acá, en el capítulo 28, encontrar que él busca en mi mente, pero ¿en qué parte de mi mente? En la memoria de mi mente, una facultad que yo fabriqué para guardar cosas del pasado, citas textuales del curso. Y allí es donde busca el Espíritu Santo. Y por eso es el instante santo cada psicoterapia, porque él busca en mi memoria, como la memoria de un celular, lo que yo guardé. Lo que yo, así como yo un celular guardo las fotografías del pasado, todo hoy, pero se vuelve pasado. Él atina exactamente cuál es el recuerdo que yo no quiero recordar, que tengo encriptado. Entonces, eso me llevó a entender que el Espíritu Santo tiene una retrospectiva, pero no hacia el pasado, sino es en el presente, pero a lo que yo tengo guardado el pasado. Por eso es la manera como procede el Espíritu Santo. Yo sí, al principio, no crean, yo no entendía. Él busqué el pasado, ¿cómo que Ken Wan iba a decir que en el presente? Pero es que nadie lo había practicado tanto así. Hasta que entendí, es que él buscas en la memoria. Sí, busca hacia atrás, pero lo que todavía está guardado en la memoria y allí lo deshace. Entonces, bueno, ha sido algo maravilloso, un regalo para la humanidad, porque en sí está la maestría ahí. O sea, si alguien ya no quiere hacer la maestría, no hace falta. Ahí está exactamente cada detalle, todas las cosas que salen de la maestría están allí. Ya sería como un regalo hacer la maestría porque me quieren conocer, porque quieren la práctica directamente, como son ellas, porque es uno contra otro haciendo psicoterapia, pero es un regalo para que lo tengan en su mano el que lo quiera. Y me bendijo también este hermanito que me encanta,
que es David Portillo, que es quien le hace también las montajes al grano de mostaza, que con todo el amor del mundo me ha ido montando en el Kindle, en el Amazon, cada detalle, cada libro como es. Luis Ruiz se encargó de maquetarlo perfectamente, menos mal que fue en Carora, fue más fácil porque me llamaba, cambia esto, ahora cambia la letra, ahora yo había quitado todas las citas para no engrosar. Y había puesto, o sea, las citas textuales abajo, y había puesto numeritos, y me dice Miguel Iribar, es que tiene que tenerla. Y me llaman de la Fundación para la Paz Interior, es que tiene que tenerla y tiene que hacerla. Me mandaron exactamente y me dieron la autorización. O sea, todo ha sido una colaboración de muchas personas, todo. Y en eso ha sido muy importante José Luis. Yo creo, tal vez esté equivocado, que yo conocí en el 2014 a Sebas en San Feliu de Llobregat. La misma oportunidad que lo conoció José Luis en ese seminario que hicimos, tal vez lo conocía de antes, pero es la referencia que yo tengo. Yo agradezco a que Seba se fue con nosotros cuando vio esas constelaciones, ese trabajo de psicoterapeuta y nos acompañó más allá. Por eso le estoy tan agradecido de él y que haya hecho honra de esa labor, de ese trabajo. Agradezco todo lo que lo han hecho. Ya hay, como dice José Luis, muchos psicoterapeutas en el mundo, pero esto es un trabajo para la humanidad. Yo escucho personas, ayer visitaba a Hecho Uchelo en su casa y me decía, es que el 21 de diciembre va a pasar algo y es que ya estamos trascendiendo, pero todo este trabajo que ha hecho José Luis, que ha hecho Sebas, que he hecho yo, que ha hecho otras personas que han aprendido con José Luis y que han hecho muchas personas que yo entrené, está permitiendo despertar. Es que yo tengo la certeza que es la única manera de liberarnos a través de la psicoterapia, que es una terapia para la mente. Otra cosa que descubrí, que la salvación del mundo es la salvación de tu mente. La salvación de cada persona. Entonces, cuando hay un plan de Dios para la salvación, es la salvación de mi mente, que es la que sostiene esta locura. La salvación de este mundo tiene que ser promovida, pero es en mi mente. Yo tengo que promover esa salvación. Entonces, por eso es la psicoterapia, tenía que ver con esto. Y todo le sirve al Espíritu Santo. Todo, 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 todo le puedes sacar una psicoterapia, puedes ver un milagro. Me encanta puse en el último libro como un adelanto al número 4, el libro que viene, es cuatro ejemplos totalmente distintos de psicoterapia, cinco ejemplos. Puse uno, autopsicoterapia para mí, puse uno, una psicoterapia a distancia, puse otro, está también ahí, hicimos una terapia en la última maestría en México, porque eso lo planteaba Helen Schumann y también lo dijo Rosa María. Y lo dice el curso, que uno puede hacer una psicoterapia para alguien que te vino a la memoria y necesita una ayuda y la puedes hacer sin que esa persona ni la vea ni entienda que le está haciendo una psicoterapia. Está ahí un ejemplo también. Una psicoterapia colectiva con constelaciones y una psicoterapia que me hizo Jesucristo que me sorprendió. O sea, por eso no podía salir sino después de la pandemia este libro. Me sorprende cuando Jesucristo, con las mismas palabras mías, pero cambió para que yo entendiera. Un asunto cotidiano con la pareja y me dice en lugar de Padre amado, Santo Padre y Santo Padre, pero a veces a mí las psicoterapias muchas veces como me lo sé de memoria, es que era algo distinto, por eso lo coloqué allí, para quien le sirva. A mí me encantan todas las manifestaciones, lo que me han escrito, por eso agradezco a José Luis este programa que me haya permitido, me abro a las preguntas de José Luis o de las personas y a cualquier otra cosa y cualquier duda. Bueno, después de que te he escuchado hablar, me reitero en lo del chiste. Dos túneles. Uno con el estilo de Ignacio y otro con el mío. El estilo de Ignacio es más florido. Pero son dos túneles porque efectivamente la psicoterapia tiene un camino. A él le gusta llamarle ética retrospectiva. A mí no, porque somos diferentes el uno y el otro. Pero está bien, no vamos a discutir en eso porque este es un curso, vamos, ni hemos discutido nunca. Este es un curso sobre el perdón y de la forma en la que se ponga, pues está bien. Me encanta oírte hablar porque veo el entusiasmo. Yo creo que cuando uno escribe un libro, pues es un auténtico parto. Y el libro es como tu hijo, tú estás enamorado del libro, como cualquier padre está enamorado de su hijo, y te entiendo. Y además es que pasa una cosa, que aunque tengas una docena de hijos, te sigues enamorando del último que estás pariendo. Y te veo con ese entusiasmo
que te entiendo perfectamente porque yo he pasado por ahí y el disfrute escribiéndolo, pues es algo que si no disfrutas tú, el que lo va a leer se va a aburrir. Así que es fundamental que el que lo escribe se lo disfrute. Te lo agradezco. Yo estoy encantado y aprendí de ti. Yo no era escritor, pero fue una orden, yo fue un acto de obediencia del espíritu. No podía ser distinto. Y el que tenía la herramienta y las cosas y las constelaciones y toda esa experiencia era yo. Pues muy pocos, tú también la tienes, pero había que expresarlo al mundo. A mí me sorprendía que yo, y eso agradezco a José Luis, que fue el que me motivó a que yo diera seminario. Pero porque yo, claro, yo dominaba la técnica, lo sabía, pero era una cosa muy para mí, mis amigos privados. Yo me acuerdo que lo hacía cuando fui con Rosa María Guin a Grecia y cuando fuimos a Israel y Egipto, al Qumran. Yo andaba haciendo constelaciones y hacía, me reía muchísimo. Pero no para el público, y no porque la maestra era Rosa María, porque yo tenía que dar un seminario. Y después surgió José Luis dando su seminario, dando. Pero son cosas que el espíritu tiene, por eso yo digo como una nota del autor, yo fui alguien que en algún momento de mi vida, para muchas personas, fui despreciable porque fui gay, yo era vengativo con mis hermanos, con las parejas, yo me consideraba más y los pisoteaba. O sea, ¿qué no hice yo en mi vida? Y que Dios me se fije en mí, que diga, que lo haga yo, pero ¿a cuenta de qué? Pero él sabía que yo lo iba a concluir en mis tiempos, pero lo iba a concluir esa labor. Hay algo que me han preguntado por las piedritas. Mi portada son las piedritas y ya. Eso significa misión cumplida. Mi papá antes de morir hizo un dibujo que era de los Boy Scouts. Yo también fui Boy Scout. Cuando ya iba a partir, como era mudo, dibujaba, hizo su círculo con un punto en medio. Incluso para sordomudos es misión cumplida. Y me vino un día cuando ya estaba dando seminario, haciendo... esto es una misión cumplida, esto es a lo que yo vine al mundo, a dejar esto. Entonces agarré unas piedras de jardín, resultaron que fueron ocho alrededor y una más en el centro, nueve. Pero esa es la misma fotografía desde el primer momento, como yo he destacado lo que yo hago, porque es la misión cumplida que a mí me tocó. Ya cumplí, ya le puedo decir al padre, padre, yo cumplí. ¿Qué hay más? Sí, porque hay más información, porque hay más práctica. Yo no puse, puse unos ejemplos de psicoterapia, pero no he puesto y decía que no es fácil hacerlo cuando tú tienes esto como Luisa Hay y es aquello, no. Los síntomas de cada quien, el efecto que cada quien experimenta es totalmente distinto, aunque la causa fuera igual para muchas personas. Por ejemplo, voy a poner ejemplo y eso va a servir. Personas que tienen temor, y me ha pasado en Venezuela, que puedan ser secuestrados, que haya extorsión, que genere pérdida, que tenga miedo a algo por los hijos, que siente que lo persiguen, y que son temas totalmente diferentes. Cuando se ha hecho la psicoterapia, le ha venido el día que mataron al hijo, a los tres hijos, a los cuatro hijos. O sea, cuando tú mataste a un hijo, que no es malo ni bueno, pediste un trato igual, y eso está pendiente. No es que lo hago para decir, no, aborta porque Dios te va a perdonar, no. Es que pediste un trato igual, pero no todos los síntomas apuntan hacia un aborto, pero muchos síntomas distintos pudieran apuntar hacia allá. Pero hay algo importante que tiene que saber el paciente. El otro quiso, cada quien es responsable, incluso el bebé. Me acuerdo porque Rosa María decía, hay personas que necesitan venir a este mundo por muy poco tiempo, porque le falta, por lo que fuera, muy poco tiempo. Y la persona tiene que escuchar que su bebé lo perdona y que reconoce que también se hace responsable, que quiso que fuese así y que usó a sus padres. Aunque esto parezca doloroso, maluco, hasta que yo no vea que el otro, mi mamá, me pida perdón también, yo también me equivoqué, que eso hay teorías que dicen que los papás no le pueden pedir perdón a los hijos porque el mayor y el tío, olvídense de eso, el que metió la pata tiene que rectificar, con sus hijos, con su abuelo, con el vecino y el de al lado. Tiene que pedir perdón si cometió un error, si le vino. La ventaja del trabajo cuando conocí las imágenes es que ya no tienes que ir personalmente, a no ser que el espíritu te lo diga. En la psicoterapia puedes hacerlo a través del psicoterapeuta, mirándolo a él, mirando una fotografía, mirando a otra persona. Y el psicoterapeuta hace el papel de Jesús cuando es por teléfono, hace el papel de la mamá, de la tía, de la abuela, del hijo, del aborto. Todo el psicoterapeuta
tiene que estar entrenado a no juzgar nada. Entonces se tiene que escuchar, y eso lo aprendí, la dinámica a través de las constelaciones. Que el otro se hace responsable, que el otro diga, yo quise, yo tú sé. Y ahí es cuando la persona siente ese alivio. Ay, o sea, hubo una responsabilidad compartida, pero ¿qué fue el problema? Mi intención con que lo hice. Aunque fuera con miedo, con lo que fuera, pero lo hice. A sabiendas, y eso tiene que reconocerse. Entonces, no pudiera clasificarse como, vuelvo a repetir, como el libro de Luisa, que cada cosa es esto, cada cosa es esto. Hay unas técnicas muy buenas hoy en día, pero van todo el cuerpo, a la salud del cuerpo. Pero es que la psicoterapia, el curso de milagro, como lo sabe José Luis, como lo sabe Sebas, trabaja todo. El sexo, el cuerpo, el pelo, el pie, la plata, el dinero, la fama, el amigo, la tía, el hijo, el perro y el gato, porque hasta los animales se les hace trabajo psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque hay momentos, y me pasó con una amiga que seguro me está escuchando su mamá, que el perro había que sacrificarlo porque no hacía pupú. Y ella se hace la psicoterapia, y el perro, pero a ella le dolía mucho, y pudo conseguir la causa de lo que le estaba pasando a ella. No al perro, el perro le estaba anunciando, porque es lo único que ella tenía, algo anda mal en tu mente. Y cuando vio la causa, el perro y su pupú se curó y todavía está vivo, y yo conocí al perro. O sea, todo te está ayudando, todo te está ayudando. Yo tengo amigas que tal vez estén viendo el programa, que ya se separó del marido, pero es empeñada que ella tiene la razón, porque eres tú la que tiene todo el conflicto en tu mente. A ella le encanta que su marido haga su trabajo psicoterapéutico, y lo ha hecho. Pero hay un empeño en no cambiar su posición, sus razones. Y eso nos pasa muchísimo. Todavía yo como maestra hay cosas, razones que me aferro. Hasta el día que tengas la pata aquí de la vida es que tú vas a decir, ay, me rindo, pues me rindo, suelto las razones. Entonces eso te va a inspirar, como lo ha hecho José Luis, como yo sé, yo también veo los programas de José Luis, muchísimo, no todos, porque son muchos. También vio las entrevistas y me encanta, y he escuchado a José Luis en conversaciones que hemos tenido. El gozo que siente es el mismo que siento yo cuando se hacen psicoterapia, que yo me espeluco todo cuando veo que cuando, y sobre todo telefónica, que la persona, ay, conseguí la causa, pasó esto, y que después no hay que hacerle seguimiento al terapeuta, al otro, si le funcionó la psicoterapia, porque eso es del espíritu y lo hace el espíritu. Pero cuando te llama y te dice, mira cómo me liberé, mira cómo pasó, eso da mucho gozo. Esto es un camino de mucho gozo, pero vas a seguir cocinando, vas a seguir comiendo, vas a seguir, si tienes que hacer una dieta, si tienes que dejar algo, tienes que hacerlo. Si hay un asunto de salud, tienes que atenderlo. No significa que estás en una caja de cristal inmaculada que no te va a pasar nada. Que te lo diga José Luis, que le pasan las mil cosas como a mí, y me imagino que a Sebas también. Y vamos a seguir teniendo problemas con las parejas y no vamos a volver a enamorar. O sea, pasa de todo. Pero tú estás en el camino, la certeza que tú vas dándole para donde tú, en el camino de Dios, pero sin dejar de atender las cosas aquí. Solo que las atiendes en paz, recurres a donde te van a nadie que te satanice lo que te ocurre. Yo hay personas, sobre todo a mis hermanos, no les digo ni un síntoma físico, porque eso es cáncer, eso ya estás muerto, ya eso es COVID, ya estás jodido. No. Busco a mis amigos. Busco a los que saben que eso es mentira, busco mis testigos de la verdad y por ahí me voy. Y las he superado todas. Así hace José Luis y me imagino que Sebas también y cada uno de ustedes. Entonces, esto es un camino maravilloso que se lo recomiendo, y como dice José Luis, que me encantaba, muy poca gente, ahorita sí, pero es muy poca comparada con la cantidad que hay en este mundo, conoce la psicoterapia y hay que difundirla. Cuando me vino a entrenar personas es porque... Yo me sentaba a hacer psicoterapia, hacía 26 y en 2 días, parejo, dale. Y dije, no, hay que entrenar personas, hay que hacerlo, hay que, la gente, las personas tienen que conocer esta metodología, tienen que expandirse. Y han hecho su labor, Seba ha hecho su labor, José Luis y otras personas. Pero todavía somos pocos, tiene que haber más. Hay que incentivar a la persona que aprenda a hacer la psicoterapia. Y le digo, no sean sinvergüenza, aprendan para que no tengan que pagar un psicoterapeuta. Yo le pregunté al Espíritu Santo, yo quería, el libro mío, yo quería que fuese gratuito. Me venía, ¿por qué? Porque si es algo para ayudar a la humanidad. Y me dice la voz, no se te ocurra, no es gratuito. La gente tiene que pagar por su salvación. Lo que ama, que es el dinero, tiene que gastarlo y usarlo en su salvación. Si es gratuito, nadie lo va a valorar. Tiene que tener un precio. Y me guié por el espíritu, no vaya a ser que sea caro, que sea barato, que sea que puede. Mi interés no es llenarme, eso tendrá un propósito, el recurso que se obtenga.
Yo daba las maestrías y las que he dado generó un recurso, pero la voz me dijo, vas a hacer un centro de paz. Y lo invertí en el centro de paz, como él lo dijo. O sea, tú te vas a acostumbrar que todo, hasta tu sexualidad, se le entrega al Espíritu Santo. Y es más sabrosa. Yo sé, hago el amor y cuando es con el Espíritu, y eso se lo había preguntado a Rosa María, que fue la primera pregunta que yo le hice, es un gozo, es más sabroso, no hay problema, no sé si es mucho, si es poco, no es importante. Si la persona tuvo el orgasmo, no, o sea, hay una comprensión, un amor que es con el ego. Yo hacía el amor con el ego y con el ego mío va calculando, no, ya este viene de hacer algo, esto no está bien, esto pasa así. Esto como que el ego es enemigo de la felicidad. Pero donde no se pudo meter el ego es en la terapia, no se pudo meter, no ha podido. Yo me acuerdo que lo que decía, y es una historia de Ignacio, cuando Ignacio, existe, ajá. no tienes un vaso de agua? Lo tengo cerca, me puedo parar a buscarlo. Tómate un vasito de agua, anda, escucha. Ajá, ya Toma lo voy a buscar. porque ha cogido una carrerita. Ajá, pero te voy a decir que Helen Ignacio. Schumann y Bill Telford, ellos tenían sus conflictos laborales, pero a los efectos del curso, era perfecta la comunicación, perfecta la sintonía. Eso pasa entre José Luis y yo. Puede que haya una divariación con respecto al nombre, pero hay una unidad porque es un trabajo del Espíritu Santo. Voy a buscar el agua. Hay un montón Entonces, de comentarios aquí para, bueno, comentarios, saludos, os quieren un montón, la gente está enamoradísimos, os agradece un montón todo esto. Y bueno, José Luis, háblanos tú ahora de la otra versión, de la otra. es que le he dejado porque como está recién parido, está hablando del hijo y hay que dejarle, Lo están pero no me da pidiendo tiempo, también, por aquí lo están ¿no? pidiendo que quieren escucharte a ti, pero bueno, hay tiempo para todos. Y pantalla también. Yo ahora ya me salgo otra vez. Es que. Pero está perfecto porque está con el hijo recién parido y yo comprendo que tiene ganas de hablar. Claro que sí. Yo te iba a haber hecho la pregunta de las piedrecitas, pero como ya la has respondido sin que te la pregunte, porque lo contaste una vez y lo oí, y como hay mucha gente que no lo sabía, que lo explique. Pero te quería decir una cosa, yo tengo mucho sufrimiento y una de las... Tengo sufrimiento entre comillas, porque la cara de sufrimiento mía, pues... Tengo sufrimiento porque tengo la misma gana de Ignacio con otra manera de expresarme, de que esto se conozca. Yo no me puedo aguantar, o sea, yo no puedo dejar de hacer vídeos, yo no puedo dejar de escribir, yo no puedo dejar de dar charlas, porque yo no puedo, porque necesito aprender esto. Es mi necesidad. La del mundo me pilla un poco más lejos, pero la mía sí, yo necesito aprenderme esto. Sé que me lo tengo que aprender junto con el mundo. Y hay una cosa que me pone malo, y es que en el curso dice, el plan del ego es mucho más popular que el del espíritu, y nosotros estamos haciendo el plan del espíritu. Con lo cual, entre Ignacio y yo siempre teníamos la pena, no nos sigue nadie, somos cuatro gatos. Y es verdad, somos cuatro gatos, porque somos cuatro gatos. Y además se ha popularizado entre la gente que me sigue lo de los espartanos, porque, claro, yo veo a Marta, que la quiero muchísimo, y la gente que me conoce sabe que yo la quiero y la tengo tanto que agradecer. Y entonces, pues yo, a Marta 100.000 va a pillar ahora en YouTube. Y estoy feliz, ¿no? Por aquello. Pero claro, yo veo lo mío y digo, caray, yo tengo ese deseo y esas ganas, sí. Y yo sé que el espíritu nos utiliza a cada uno, ella tiene una manera de expresarse, Ignacio y yo tenemos una manera de expresarnos, llegamos a menos lugares, pero todos formamos parte de esa cadena de perdón que el espíritu maneja y que nosotros no podemos manejarnos. Y te quería decir que hace unos días, hablar con Marta es casi hablar con como el Espíritu Santo, porque hablar con ella es más complicado que nada. Y entonces me contó que ella estaba haciendo, igual que yo, está al revés, mi niño, no lo podemos leer. Estaba haciendo, igual que yo, psicoterapias en directo por Zoom y me dijo, mira, José Luis, la última que hice con una sala de 1.000 personas, se quedó la gente fuera. Entonces, a mí me da una felicidad de que gracias a Marta se hayan quedado en una sala de 1.000 personas, gente fuera. Es que me da un gozo que para qué. Yo hice una, la última que he hecho, que tengo que repetirla, en la que tenía 100 de aforo, estos aforos humildes. La gente está feliz. Bueno, de 100, que es. Y entonces nos pusimos en 300 y se quedó mucha gente fuera.
Yo, esta felicidad, yo te lo dije a ti, Ignacio, digo, cuando Marta conoció esto y se quedó flasheada a la primera. Y no te creas que todo el mundo lo hace, porque yo le he ofrecido la psico a mucha gente y no ha hecho ni caso, ¿eh? Gente maestro del curso. Ella es la que ha sido. Entonces, ahora ha pillado una dimensión con Marta, la psicoterapia extraordinaria. Y hay gente por todos los sitios. Yo tengo una felicidad que para qué. Y la psicoterapia es, y lo sabemos nosotros los que estamos en ello, y sinceramente, pues Ignacio, yo creo que lo sabemos más, porque nos hemos estudiado esto con más intensidad, pues es fundamental para nosotros, para que sepamos lo que es el perdón, que es una asignatura desconocida. Es fundamental. Y es muy bonita como empezamos a conocernos los dos, porque estábamos en la misma dirección y hubo una temporada en su vida y en la mía que estábamos siempre conectados por una cosa por otra. Y esto apoyó mucho su iniciación en Venezuela y la mía aquí en España. Y todo empezó, yo no sé si tienes esa carta grabada, porque la que te escribí, no sé si la has publicado, porque es que la primera psicoterapia que hicimos entre los dos fue en el coche, camino a ver a Rosa María, yo la tengo contada en mi libro, no sé si tú también la has contado en el tuyo, en el que yo conduciendo a él me hice una psicoterapia y yo perdí el habla porque por primera vez yo no podía hablar, yo no podía hablar. Y fue extraordinario porque los dos flipamos porque yo era la primera vez que lo veía. Ignacio tampoco había visto uno que estaba a punto de morirse porque no podía hablar. Y cuando paramos en una gasolinera después de que todo había acabado y nos dimos un abrazo, ahí empezó algo porque habíamos vivido los dos una experiencia espectacular, porque fue una experiencia espectacular. Y a partir de ahí, pues empezamos con este juego y a mí me vino muy fuerte. Yo no había organizado a nadie y él no había dado nunca un taller. Nos juntamos los dos, como dos absolutamente novatos. Y bueno, fue la primera experiencia. Fue yo me quería morir. Yo creo que parte del pelo lo perdí entonces porque preparo el taller y se apuntan tres personas. Yo no sabía cómo explicarme esto a mí mismo. Y el día de antes se completó, era un taller chiquitito y completamos todos, pero para mí fue una prueba de nervios y luego todo salió estupendamente. Esto nos cuesta a veces, cuando ya te separas de los acontecimientos, lo ves y te sientes un peón de alguna manera de este circo y el director es el espíritu y sientes que cada uno ha estado haciendo una labor y cada uno tiene un color. Y es, yo le decía a Ignacio, todo el mundo que ha leído mi libro va a leer el tuyo, y viceversa, porque son dos maneras seguramente de ver el mismo camino y el suyo está mucho más metido en las constelaciones porque él ha estudiado, yo que sé, muchísimo con las constelaciones. Yo las constelaciones no he estudiado más que le he visto a él y cómo funcionan, empecé a poner gente de pie, empiezan a funcionar y como le metes la expiación, como le dijo Rosa María, y la constelación, que en sí no es más que un teatro, cuando le metes la expiación, aquello florece y toma un carácter y una dimensión. A mí me hace gracia, Ignacio, que yo no he hecho todos los cursos que has hecho tú. Porque al principio, cuando hacíamos los talleres presenciales, yo me ponía a hacer constelaciones y yo decía, como salgo algún constelador aquí, me va a mandar sentar, porque yo, pues, con todo eso que has estudiado tú, todo eso. Y entonces un día oigo a una muchacha que era consteladora. Dice, voy a buscar a fulana de tal, que era amiga suya, porque nunca hemos visto una constelación como la tuya. Yo decía, esto no puede ser, ¿verdad? Si yo no, vale que Ignacio ha estudiado mucho, pero que te ponga. Y es que cuando metes al espíritu, todo se cambia, y es la base de esto, todo se cambia. Hay algo importante, José Luis. La constelación se entrena, es practicando. Más que teórico, es práctica, práctica, práctica. Y a los efectos, porque por eso me ayudó mucho a mí con el curso de milagros, con la psicoterapia, porque tú ves lo que está pasando, ves y le preguntas a la persona cómo está eso para ti, si está mejor, está peor, ves el resultado del trabajo, pero sobre todo visual. Pero también se pueden hacer por teléfono, con un retrato, mirándome a mí, solo, individual. Pero simplemente constelación es una palabra usada en la psicología, por eso el curso la usa. No es que sea exclusiva de Bert Hellinger. Simplemente es una configuración o un ensamblaje, eso es lo que es.
Y dice el mismo curso que luego Rosa María, en acuerdo conmigo, lo cambió por, cambió la palabra constelación para no confundir con las constelaciones de Bergelinger, que eran las que estaban de moda. Y le puso combinación, pero es también una combinación. El conocimiento jamás cambia su constelación, es permanente su constelación porque tú eres el hijo de Dios, eso no va a cambiar. Pero en este mundo, dice el curso, puedes ensamblar y desamblar las figuras de tu sueño en múltiples constelaciones. Y eso lo dice también más adelante el curso. Tú cambias la figura de tu sueño. Un día amaneces pensando de una manera, otro día te separas de otro. Entonces, o sea, eso es permanente porque el ego puede que le guste o no. Y es toda una labor, solo que no se había llevado a la práctica visual. Entonces, un constelador se gradúa de tanto mirar, pero tú viste muchas constelaciones. O sea, las tuyas eran a domicilio, iba a España y con José Luis en el carro, en la calle, en los talleres. No, yo no paraba porque haya una No, habilidad que pero eso no fueron constelaciones. hay una habilidad que tenía, que fui desarrollando, que desarrolló José Luis, que aseguro desarrollado Seba, es que me pillo de una vez cuando el otro, aquí hay algo pendiente y se hace. Pero es la práctica y por eso José Luis aprendió a los movimientos, pero es porque vio y practicó y practicó y practicó. Una persona que no practique, que tenga miedo, no es tan fácil. Pero es la práctica referente al uso de las imágenes, de las constelaciones, lo que te va a llevar a dominar eso. Dime, José Luis. Que yo me sorprendo porque yo, la primera vez que me hiciste una constelación ahí en Arbucias, que yo alucinaba, pues cuando tú te fuiste, yo me fui aquí a un instituto muy famoso, que no quiero decir el nombre, porque es súper famoso, a aprender. Porque yo dije, lo aprendió Ignacio, pues yo me lo aprenderé igual. Y yo me aburría tanto. Yo veía dejar una constelación a media, porque decía aquella mujer, famosísima, que no voy a decir el nombre, no, hasta aquí se puede llegar. Y decía, esta mujer. Claro, yo lo que te había visto a ti era sola vez, aquí yo no me pillaba. Me aburrí y lo dejé. Me aburrí y lo Claro, dejé. pero hay contrastes que yo también las nombro en el curso. La constelación, por un ejemplo, no usa el perdón, la palabra, pero porque tiene el mismo concepto que tiene el curso, que el perdón es para asesinar, el perdón es arrogante. Solo que el curso tiene entre sus cosas únicas, que no tienen otras cosas, otras teorías espirituales, que usa la misma manera o la misma lógica del ego y las mismas palabras, pero con otro propósito. Lo que hace es cambiar de propósito. El mismo pecado, pero con otro propósito. Entonces, No. usa la palabra perdón con otro propósito, que es liberar al otro por lo que no me hizo. Entonces, las constelaciones no usa la palabra perdón, aunque la usa el curso, pero con el mismo propósito. Le dice al otro, yo quise, yo me hago responsable, yo quise que tú No, me pero mataras. eso está bien, eso Por está eso, no, perfecto. pero que te digo que fue más dinámica en la constelación con el curso y te aburrió menos, porque entonces ya tenía otro propósito, que es el propósito del Espíritu Santo. Y el propósito del Espíritu Santo no va a dejar a nadie, a no ser que la persona no quiera, sin su regalo, sin que consiga la causa. Entonces el Espíritu Santo, que es el que Claro. lleva las riendas y no el ego del trabajo psicoterapéutico, permite que no dejar al otro así. Yo Claro. rara vez he dejado así, pero puedo contar lo que pasó con una amiga. Estaba José Luis presente, creo, no me acuerdo, en una constelación, una de esas maestrías que se arma la constelación y resulta que la amiga que hacía la constelación, ella no caminaba, no, yo dije, bueno, lo dejo hasta aquí, no, me voy a desgastar. Era una clase. Y después me dijo, no, yo no quise más porque yo hice el amor con aquel que estaba haciendo del papel a este. Y ahí estaba la esposa. Entonces, o sea, en esa circunstancia que tú ves que no camina, pero porque hay otros intereses. Mira, para eso, porque eso no va para ninguna parte. Pero algo bueno que yo doy en los entrenamientos, que tú puedes empezar de nuevo. Y eso es parte del entrenamiento. Mira, eso no va para ninguna parte. En una tenderete, eso, acaben con eso, vamos a empezar de nuevo. O sea, siempre se puede empezar de nuevo. Si tú ves que eso no caminando, tú puedes empezar de nuevo. Otra cosa, si la persona previamente no está dispuesta a alcanzar únicamente el estado de paz como única garantía de la psicoterapia, porque está buscando marido, está buscando ganar dinero, no va a funcionar. No va a funcionar. Tiene que estar decididamente consciente que va a perdonar lo que sea. Si viene y no voy a perdonar al marido, no va a funcionar. No se metan por ese camino de la psicoterapia. O sea, hay muchas condiciones que aplican para el paciente. Entonces, esto me encanta. Ignacio, para un momento, Dime. respira, muchacho. Escucha, Ajá. eso que te lo he oído muchas veces decir a ti, yo me he dado cuenta de algo que les enseño a mi gente, que me di cuenta,
Y es que cuando alguien viene a pedirte una psicoterapia, es que quiere. Yo me costó darme cuenta, porque a mí me pasaba lo mismo que a ti, que había veces que y no me sale y no me llega nada y tal y cual. Y entonces yo, pues muchas veces decía, bueno, claro, si no quiere. O ha venido porque le ha traído el marido, o ha venido porque le ha traído la hermana. Hasta que un día me dije yo, bueno, no me dije yo, me vino a la cabeza, está delante de ti sentada, ¿verdad? Pues eso es que quiere. Si tú ves que no quiere, mira a ver si tienes algo tú en la cabeza. Y entonces me empecé a dar cuenta de que siempre vienen, aunque la traiga la cuñada, ha utilizado a la cuñada para que venga. Aunque le traiga el marido. Claro. Y entonces, a partir de ahí, a mí ya no se me resiste ninguna. Te lo digo, Ignacio. Desde el momento en que tú te das cuenta que si está delante de ti es porque algo quiere. Esto que has contado tú de que había hecho el amor con todo el marido, todas estas cosas, yo en esa cuestión no he vivido, pero he vivido cosas así también parecidas, que se estaba bloqueando, y evidentemente sientas a todo el mundo, lo vuelves a levantar y funciona, porque esto es extraordinario. Pero yo te lo quiero apuntar. Si Pero ha eso venido es, una persona ahí delante. pero ese es otro tips que te iba a decir. Yo sé que la gente siempre quiere, pero parte de lo que dice el curso, tienes que persuadir al otro, porque el otro viene a que tú le des la razón, a que le Eso lo digas, sí, tu dice marido es malo, tú no, pero lo vas a persuadir de la manera hasta que el no manual de elija la la paz. psicoterapia lo dice clarísimo. Ajá. Vienen, el paciente viene con una idea diferente de la que tiene realmente. Claro, Pero claro. para eso está Pero el hasta que no terapeuta. entienda que no camina la psicoterapia, si él no elige la paz. Siempre camina la psicoterapia, pero primero el otro tiene que entender que lo único que va a alcanzar es el estado de paz. Un psicoterapeuta no le puede ofrecer como una maravilla, yo te voy a curar, yo te... No, 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 eso es del ego. Y puede que al ego, porque tú no eres un brujo, al ego le puede gustar el resultado o no. Cuando la psicoterapia la hace el espíritu y siempre es así, que tú te hagas a un lado, la persona siempre queda contenta, es la garantía. Había una vez un maestro maravilloso que es Marcos Sorgi, en un encuentro de maestros de Venezuela, me pregunta, ¿y quién certifica, me dice Marcos así con esa palabra, la psicoterapia? Entonces yo no le contesté porque me pareció una pregunta que un poco, porque yo doy un certificado, pues, porque eso le gusta al ego y está bien, se entrenó tantas horas, por tantas horas de aprendizaje. Entonces al día siguiente me vino y Marcos entendió lo que certifica la psicoterapia, la paz que siente el paciente, la dicha con que se va, el peso que se quita encima, es lo que lo certifica, no un papel. Certifica que funcionó porque el otro lo experimentó. Jamás se me ha ido a alguien o a alguien que no le guste, que no. Pueden preguntarme otras cosas después, pero siempre funciona. Pero al principio tiene que estar de acuerdo el paciente que sí quiere. Pero ciertas condiciones aplican para que le funcione. No, no, no pudiésemos ser complacientes o dolientes. Yo quería agregar algo que aprendí de Rosa María, que hay que ir a la velocidad del más lento. También yo voy a la velocidad del espíritu. Me acuerdo con Don José Luis, me decía, es que el que no está en internet no lo conoce nadie. Y José Luis, y que tiene la ayuda de Seba, se metía. Yo también tuve la ayuda de una amiga, Natalie Castro, en Margarita, fue el que me abrió mi página de YouTube en el año 2012, hace mucho tiempo. Pero yo decía, yo, y sigo siendo así, a la velocidad del espíritu. Si va a venir seguidores, a la velocidad del espíritu, que yo pueda hacer el amor, que yo pueda comer tranquilo, que yo pueda pasear, que yo pueda hacer psicoterapia, pero no que me apabulle, es que vienen mil. El espíritu tiene su velocidad. Y hay personas que tienen muchísimos más seguidores, otras tienen menos seguidores. A mí me va a seguir el que esté llamado a seguirme. Sean muchos, pocos. No voy a hacer comparaciones, aunque el ego las quiera hacer. Mi ego es terrible. Pero quiero ir a la velocidad del espíritu y no apurarme porque voy a quedar cansado del apuro. Entonces, Marta también va a la velocidad de su espíritu, Marta. Marta Salvat va a su velocidad del espíritu igual que perfecto. nosotros. Tenemos distinta velocidad porque cada uno de nosotros tiene un plan dentro del plan de Claro, Dios. y tiene sus Ella tiene capacidades, esa tiene su velocidad tiempo como tú, y puede y cada uno atenderlo tiene la todo. suya, pero lo que pasa es que, bueno, pues hay algunas personas que yo soy un bronca hablando y claro, yo comprendo que mucha gente se asuste cuando hablo. Pero bueno, por eso ahí Pero somos 300 está los que estamos. bien. No, no, A mí yo. lo mío ha sido a mi velocidad, a la medida que yo he podido, he atendido cosas, he hecho Claro, otras sí. cosas, pero me encanta y es lo que quiero enseñar. En esto, y que no es que te va a cambiar la vida, te va a cambiar la manera de pensar, pero los asuntos que tienes de familia, de pareja,
Hasta que no se resuelva, se van a seguir presentando, aunque sea psicoterapeuta. No es que no puedas mantenerte arriba, vas a caer, pero vas a levantarte mucho más rápido. Hay algo que quiero comentar que José le decía, cuando somos maestros o psicoterapeutas, y ya seguro que le pasa a Seba, a veces es más difícil trabajar para nosotros y entonces tenemos que recurrir a otros que nos apoyen. Eso también les puede suceder, no es malo ni bueno. No porque ya seas terapeuta, como creen mis hermanos, o maestro del curso, no te va a pasar nada. Mis hermanos se burlan de mí. Ay, ya, te estás odiando, te pasó esto, te robaron en un atraco que hubo en el centro de paz y se llevaron muchas cosas. Va a pasar lo que va a pasar. O sea, no vine a evitar lo que tenga que pasar. Sucederá si sea maestro de Dios. ¿Que por qué murieron de cáncer tal y tal maestro? ¿Por qué? No todos han muerto de cáncer. Cada quien eligió, y como decía Rosa María, el cuerpo cobra. O sea, es un proceso de cada quien. Yo no lo pudiera explicar a cada quien el por qué suceden las cosas. Pero si eso te preocupa, haz tu psicoterapia. Ahí es que digo yo, como dice José Luis, si hay algo en ti que te choca, es porque tu problema, no el del otro que se murió, de lo que se haya muerto. Como estamos aquí y estoy mirando la hora porque no me quiero pasar de la hora y sobre todo porque tenemos faena, ya que estamos aquí, tengo que decir que hoy o mañana me ha dado el punto de poner lo de la crónica de jabón en Amazon, porque voy poniendo poco a poco todos mis libros y si quieren ver todo el cuento que hay ahí, que lo he vuelto a leer ahora y digo, pero qué gracia tiene, qué divertido las cosas que pasaron aquí, el primer taller que hiciste tú de maestría. Y entonces, pues lo voy a. No sé cuándo lo subirá mi hijo, pero tampoco cuesta mucho, igual. Y luego tardan unos días en ponerlo. Es un librito chiquitito, que es el primero que escribí y lo escribí así sobre la marcha. Lo escribí así sobre la marcha. ¿Te recuerdas, no? Sí, claro, yo me sentí muy importante. Yo siempre, todas las cosas de José Luis las he mirado con gozo, siempre, siempre. Y he estado de acuerdo con las decisiones que la ha tomado, como lo vio, pero siempre. Cuando me llevó a Becerril, eso me encantó. Hicimos unas constelaciones buenísimas. Trabajamos, y eso sí me acuerdo, era 12 de octubre, el día de aquí de la raza. Hoy es el día de la resistencia indígena. Y pusimos que los indios le quitaran la corona de espina a los españoles. O sea, se hicieron tantas cosas maravillosas. Y cuando Vivir José Luis se enteró al lado de de la este hombre crónica. me hizo ir a unas zarzas a cortar zarzas para hacer corona de espinas. Ajá, me Allí con unos acuerdo. guantes porque nos pinchábamos. Allí con unas bolsas de plástico llevando las coronas de espinas. Entonces, esa primera maestría experimental que José Luis vino de España, me apoyó muchísimo. Aprendimos, hicimos, en una de esas le pasó también como experiencia, se resistió a una de las terapias que hubo que pararla porque él sabe por qué la paró, no quería, no quería, no quería, pero por algún asunto personal. Pero él todo, eso lo expresa él también ahí, todo lo contó en un pequeño libro que se llama Crónica de Jabón, que me hizo sentir muy orgulloso, muy feliz, y que se hiciera de esa primera maestría un testigo escrito. Y vale la pena que lo lean porque es una narrativa al estilo José Luis, bellísimo, y describe los zancudos, la tela metálica, el austero del cuarto, que yo lo vestí de amarilla, y entonces todo eso está ahí para que lo disfruten. Eso me encanta, pero eso eran experiencias, por eso las maestrías son experiencias y cada una es única, cada una es un salón de clases, porque el espíritu es una escalera, así como dice el canto de la oración, que es una escalera del perdón. Y eso también está explicado en la psicoterapia, los paso a paso son la escalera del perdón. La psicoterapia es oración y va del aspecto peticionario, pasa al otro aspecto de la plegaria, hasta que llega el aspecto de la gratitud, que es donde terminan todas las psicoterapias, la persona agradecida. Eso está en el canto de la oración, que yo no lo había pillado completamente, que es también psicoterapéutico. Pero me encanta que esa escalera, y eso le ha pasado a José Luis, en cada maestría distinta, es diversa, por más que haya un método, cada cosa te va generando algo nuevo. Yo pude descubrir que tú puedes, a través de las constelaciones, constelamos la memoria, y tú puedes constelar cosas, eso está en el curso, puedes constelar algo que esté en la memoria y levantar a las personas y apunta el movimiento hacia algo que esté pendiente por perdonar. Perdonar vidas pasadas, que me ha sucedido, y eso le ha pasado a José Luis seguro, con personas que lo que le llega es de otra vida. A la expiación, si mataste a la persona y fuiste el verdugo, como me pasó con un amigo que me lo autorizó colocarlo en el libro, a entregarlo a la expiación, se equivocó.
Si en un momento fue el verdugo y se vio en una circunstancia, yo me equivoqué, yo le entrego a la expiación ese error. O sea, son tantas cosas que tú vas descubriendo. Y algo que quería añadir, porque no sé si queda mucho tiempo, es que el curso decía, pero estos son los primeros psicoterapeutas, el curso decía que cada terapia, yo no promociono mi psicoterapia, sino que cada quien que siente el llamado venga a mí. No me ofrezco como psicoterapeuta porque no daría abasto si mi vida fuera seria ser psicoterapia, aunque me haga millonario. Es que la persona viene a mí y si está de acuerdo, ¿y por qué cobrar mi hora? Porque el tiempo que me resta en la vida es un tiempo menos del que tenía cuando estaba joven. Entonces ese tiempo tiene que ser remunerado, tiene que llegar a mí ese recurso económico. Este tema le encanta a Seba. Tengo que cobrar el tiempo, no la psicoterapia, el tiempo que yo estoy invirtiendo, porque es el acto de amor más grande, dedicarme, sentarme a atender a otro, que no pueda atender el teléfono, que no pueda atender a la pareja, que no pueda hacer el amor, que no pueda comer, que me dedique al otro en cuerpo y alma hasta que pueda ver su inocencia y ser su testigo. Eso es el acto de amor más grande, eso es el ofrecer el milagro, el darlo al otro. Entonces, no necesariamente yo haya abortado. Cada vez que viene un aborto es porque yo aborté, no, aunque he abortado relaciones, he abortado trabajo, sí. Es que cada uno me trae un entendimiento y la psicoterapia tiene que ver y está asociada al entendimiento y de ahí al conocimiento. La persona tiene que entender y la psicoterapia se lo va a hacer ver. Es que yo me equivoqué, es que en verdad fue así. Es que es otra manera, o sea, que lo entendí. Ignacio, cuando era pequeño era tartamudo, no hablaba así, pero se ha soltado y mira cómo habla. Así es, soy Ignacio, comunicador tenemos social, que cortar, niño. Pero me encanta, a mí me pasa igual que a ti, que me pongo a hablar y no paro. Que nos vieran juntos, que eso es un regalo, y que usted sepa que yo lo vea, que yo lo bendigo cada vez que que me topo con él en las redes sociales, y lo amo ciegamente. Bueno, anda, tómate un poquito de agua y te vas a secar, y vas a perder unos ¿cuánto tiempo nos queda? Ahora con esta conexión. Bueno, esperemos que el libro llegue donde tiene que llegar, que sigas escribiendo, porque la aventura de escribir es la aventura de aprender. Cada vez que yo escribo, aprendo, y escribo para aprender. Y cuando acabo con el libro, me pongo con otro. Tengo en la cola siempre dos o tres. ¿Eh? Los míos serán dedicados a la psicoterapia. Tengo que escribir, que es el que voy, todas las cosas que me ha dicho el espíritu, o sea, el camino de la expiación, como de la primera vez que me habló la voz, todas las indicaciones que me ha ido dando, porque cada quien tiene que saber que sí puede escuchar la voz, que si no la escucha es porque tiene miedo a obedecer. Estamos escuchando hasta tu teléfono aquí. ¿Ah? ¿Se escucha? Estamos escuchando hasta tu teléfono. Sí. Ah, lo voy a apagar. Ignacio. Ajá, ahora sí. Te tengo que cortar, mi niño. Ah, perfecto. Que tenemos que cortar, que yo sé que nos ponemos a hablar y no paramos, pero ahora están protestando. Por favor, seguir un poco más, porque siempre que digo que corto, dicen, pero es que es poco, es que el que se quiera que se vaya. ¿Pero han hecho preguntas las personas o no han hecho preguntas? Han mandado muchos. Te digo una cosa, que a veces saludos. No preguntan, están escuchando y no preguntan. A mí me pasa, a veces pregunta, pero a mí me encantan las preguntas a veces que son muy cauciosas, o sea, como conchas de mango, pero como yo dejo que les conteste el espíritu, no hay manera de que caiga. O sea, no. A mí me pasa igual. ¿Eh? Insólita. A mí me pasa igual. No quiero hablar porque si me pongo a hablar, si nos ponemos a hablar Ignacio y yo, no tenemos. Bueno, si nos ponemos a hablar, si esto se pudiera, si siguiéramos hablando, terminaríamos discutiendo, porque Ignacio y yo acabamos discutiendo, que no es así, que es así, sacando el libro. Yo me acuerdo de que Rosa María dice que no sé si te acuerdas quién lo contaba, que ella, ¿con quién discutía? ¿Con Ken Wanmi? Porque, a ver, pues, porque los demás no se van a... Y entonces tenían sus diferencias entre Ken Wanmi y Rosa María, güey. Y pues con Ignacio me pasa lo mismo, que a veces, pues ahora ha dicho cosas que yo le diría, Ignacio, esto no es el libro. Y él me diría, mira que está aquí, y ahí la tenemos liada. Se nos ha llevado la pandemia una mujer a la que queremos los dos mucho, que hizo el prólogo del libro El Manto Protector, que a ella le encantaba vernos a los dos. Decía que hacíamos una pareja única. Era cuando estábamos nosotros empezando. Yo he disfrutado muchísimo de José Luis, porque una que es muy atento, un buen anfitrión, Ángeles, su esposa, que guisa divino, como dice José Luis, que me ha llevado a los mejores restaurantes de España a conocer sitios espectaculares, pero en cada paseo salía una psicoterapia.
Una que quiero compartir con José Luis, que fuimos a Suiza, era una aventura. Yo tuve muchas aventuras con José Luis, que me va a llevar. Él es mi mecenas en España, siempre lo he reconocido y te honro por eso, José Luis. Vamos a Suiza, que Gloria Ávila, y me dice, me prepara, vamos a ir a Suiza. Veníamos de Barcelona para que no, tú dices muchas malas palabras que nos gustan allá y tú tienes que comportarte. Entonces yo digo, José Luis, ¿cuál es tu problema con lo que yo digo? No, ninguno, claro que sí, si no, no me estuvieras preparando de anticipado. Y de ahí surgió una terapia que le trajo un momento de su infancia donde su mamá lo amonestó por unos amiguitos que dijeron algo. O sea, pero cada vez que yo me enojo, tengo algo pendiente o estoy tratando de cuidar, hay algo pendiente por perdonar. Entonces, así como esa, en cada viaje que fuimos a Granada y fuimos, había psicoterapia. Eso era, yo le cantaba, él decía que yo canto y le canto Yo le muchas canciones decía, no digas venezolanas. procacidades, Todo que el los chicos son reportero muy completo. finos, ¿Ah? y él diciendo las procacidades. Conclusión, que no nos han vuelto a invitar, porque es que se pone a hablar y le da igual 8 que 80. Y los suizos son muy finos, no son como los venezolanos, ni siquiera como los españoles. No nos volvieron a invitar. Pero Bueno, mi está bien. niño, escucha, que es que tengo que coger el coche ahora, irme a otro lado y luego tengo una cena y voy a llegar tarde y me la voy a cargar. Así que tenemos que cortar esto. Así que, Bueno, yo bueno, agradezco la oportunidad, tu entrevista, tu amor infinito. Estoy de acuerdo ya con nos que, seguiremos viendo. perfecto. Ya Estoy de nos ya. acuerdo con todo el amor que me das y lo tomo y lo agradezco. Bueno, Gracias cuídate a ti. muy Y bien. Reparte por ahí bendiciones un entre los milagro que para cada quieres. persona que escuche el programa. Un milagro para cada uno de los que También lo voy están a aquí. montar en mi YouTube para que también los otros seguidores tengan esa oportunidad. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias, Sebas. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, Ignacio, Sebastián, José por Luis. habernos enchufado, que te ha costado lo tuyo hoy. Es un placer para mí. A mí eso de ir enchufando cables y jugar con los voltios me encanta. Así Hay que que, multiplicar a los Sebas en este mundo. pues venga, vamos a empezar a multiplicarlos. Os envío un fuerte abrazo y un beso en vuestro corazón. Bye. Gracias.